vamos a iniciar con el trabajo de Robert Guzmán, Adriana Guzmán y Javier Ramírez. El trabajo es modelo de gestión por procesos, ajuste de la estructura en una empresa del sector textil confección. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿La presentación la proyectamos o ustedes no la proyectan allá? La puedes proyectar tú mismo, puedes compartir. Bueno. Sí. ¿La presenta usted entonces? Sí, ya la estoy compartiendo acá. ¿Me confirman si ya es visible, por favor? Sí, Robert, ya. Sí, visible. Muchas gracias. Listo, Adri. ¿Se lee ahí en el visor? Lo proyectamos un poquito mejor. Ahí abajo en el visor. Ah, ya. ¿Listo? Listo. Sí, perfecto. Bueno, somos... Robert Alexander Guzmán, Javier Ricardo, pues no puede asistir hoy, pero y conmigo Adriana Pilar Guzmán, los que somos encargados de este proyecto, que es modelo de gestión por procesos o business process management. Ajuste a la estructura de una empresa del sector textil confección. Nosotros, Robert, me da la siguiente, por favor. ¿Cuál era el problema? Que nosotros detectamos, ¿cierto? Tienen, digamos, esta empresa cuenta con un sistema de información en la parte productiva, un poco, digamos, obsoleto en varios aspectos, tanto en su aspecto visual de interacción con el usuario, así como también en algunos procesos, es demasiado lento. Entonces, a raíz de eso, y de varios intentos, ¿cierto?, por conseguir un software que se ajustara a la organización, nos dimos cuenta que realmente no se encontraba en el mercado que un software o un proceso que se ajustara a lo que realmente la organización podía realizar. Entonces, en vista de ello, pues, vimos la necesidad de hacer primero esta gestión por procesos de negocios para poder, digamos, entender la estructura y entender toda la organización y cada uno de los procesos, los cuales fueran, digamos, el suministro para llegar a realizar un software que se adecuara a lo que ellos tenían y además agregarle un poco de ajustes a las mejoras que se realmente exige el mercado cada día. Entonces, vimos ese problema ya y lo tratamos de hacer a través de la gestión de procesos de negocio. Digamos que esta es una breve, un pantallazo que nosotros le podemos mostrar de lo que es el sistema inicial y cómo se quiere transformar, ¿cierto? Es como la idea que nosotros tuvimos para que, digamos, ustedes se hagan una idea de más o menos nosotros que el proyecto siga creciendo y siga avanzando. Listo. Nosotros queríamos estructurar los procesos, ¿cierto? Precisamente ese es el objetivo general, porque nos encontrábamos con que no había documentación, no había un proceso, un modelo que nos indicara a nosotros cómo podíamos empezar a realizar esto. Entonces, a eso nos tocó recurrir a desarrollar, diseñar, modelar toda la estructura para precisamente tener el suministro de unas buenas bases para el desarrollo del proyecto. Entonces, nos vimos en esa necesidad de hacer la estructura de procesos a partir de la aplicación de la metodología de Business Process Management en la empresa de confección textil. Dentro de los objetivos específicos, nosotros identificamos que poder identificar cada uno de los procesos, ¿sí?, primero que todo, para no evitar repeticiones, tareas duplicadas, ¿cierto? Muchas actividades se repetían. Entonces, lograr identificar los procesos que realmente son los que van a dar el suministro a la información que se requiere. Diseñarlos, ¿sí?
los actuales procesos de la organización y hacerles constantes, o sea, mirar qué ha cambiado. Validar las propuestas y cambios de los procesos, ¿sí? Esa validación lo hicimos a través de usuarios, ¿cierto? Son los usuarios actuales los que nos daban el suministro de esa información y poder nosotros determinar qué de lo que hay o de lo que trabajan funciona y qué podemos ayudarles a que se mejoren también los procesos y el trabajo de cada una de las áreas. Entonces, dentro de esos, digamos, son los objetivos generales. Sigue mi compañero Robert, les va a explicar el marco teórico. Buenas tardes. Bueno, antes de iniciar con el marco teórico, valga la aclaración que este proyecto se está desarrollando dentro de un proyecto macro que es la estructuración del sistema de gestión de información de producción y comercialización en la empresa objeto de estudio que utilizamos para la transformación de este software de producción. Entonces, dentro de ese macro proceso o ese macro proyecto, pues identificamos este proyecto como una primera etapa, que fue lo que se ha hecho y se ha identificado, que fue la utilización del modelo de gestión por procesos para poder estructurar todas las áreas del área productiva, porque estamos trabajando inicialmente en la parte productiva, que es donde se concentra la mayor parte del conocimiento que posee la empresa en el software actual que tiene. A partir de eso, pues, se hizo la revisión teórica de los elementos principales dentro de las variables identificadas. Entonces, hablamos de procesos, ¿cierto? Esa concepción que tenemos de proceso como esas actividades que van aportando a cada una de las tareas que se realizan o que genera una entrada y a su vez genera una salida generando como un valor al cliente final, hablándolo como un cliente interno o un cliente externo, ¿no? Y pues acá hicimos como la revisión teórica de ese concepto de procesos. Tenemos la Organización Nacional para la Estandarización, la ISO, que la define como el conjunto de actividades mutuamente relacionadas y que interactúan, las cuales transforman elementos de entradas en resultados. También, pues, hicimos la revisión frente al tema de productividad en las empresas del sector textil. Aquí en la región del Tolima, el subsector confección tiene una representación del 25% dentro del sector confección, dentro del sector textil, perdón. Entonces, es muy importante apoyar estos procesos dentro de las organizaciones. Y pues hemos visto que en la mayoría de las empresas los sistemas de información que manejan pues no son muy acordes a las necesidades que requieren. Entonces buscamos en este proceso, en este proyecto, pues ajustar este sistema y pues aprovechar ese conocimiento que tiene la empresa para, digamos, modelar el nuevo software en un ambiente más gráfico. Abordamos, pues, la opción de la gestión por procesos, pues, que transforma la estructura organizacional. Realmente lo que encontramos dentro de la organización es que todo era muy informal o es muy informal. Hasta ahora se está estructurando, se está documentando los procesos. Y a partir de esta metodología, pues, lo que nos permite es cómo graficar o diagramar los flujos de los procesos de producción con los que cuenta la empresa. ¿Qué metodología? Pues es un estudio de tipo cualitativo con aplicación de un estudio de caso. Pues estamos trabajando dentro de esta unidad de análisis específica, una empresa del sector textil con 20 años de experiencia y 20 años que tienen acumulados en ese software con el que actualmente estamos trabajando. Y a partir de las entrevistas y las observaciones directas que hemos hecho dentro de la organización, pues se ha logrado estructurar estos flujos de información que le va a permitir al siguiente proceso, que es ya escalar ese sistema de información de un ambiente plano a un ambiente web mejorado. ¿Qué resultados hemos obtenido? Pues a partir de esa metodología, pues estructuró un mapa de procesos de acuerdo a todas las áreas, ¿cierto? Entonces, este mapa de proceso integra todas las actividades y todos los procesos que se desarrollan dentro de la organización.
Después de ese mapa de procesos, nos concentramos en la parte del proceso productivo, que es donde, digamos, está estructurada toda la parte del software actual. Se identificó todos los flujos de procesos entre áreas, entre departamentos, identificando, estructurar y pues ver de forma de diagrama pues todo el proceso y todas las áreas que maneja la empresa para su proceso productivo, pues generando esta estructuración que en este momento ustedes están viendo. Luego de haber elaborado esa estructuración del proceso productivo de la empresa, pues a partir de ahí se estructuraron los flujos matricial para cada proceso. En esta etapa, pues lo que hicimos fue coger cada uno de los procesos y estructurar ese paso a paso, esas actividades o esas labores que desarrolla cada proceso, donde pudimos identificar actividades y reajustar procesos, perdón, o reajustar tareas que la organización estaba haciendo. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos los dos principales, identificamos que los dos procesos importantes para la organización es el proceso de desarrollo del producto, que es como la etapa inicial de donde se desprende toda la información para el proceso productivo, y el flujo matricial para el proceso de mercadeo y ventas, que también es considerado uno de los escalones iniciales y primordiales para el proceso de producción. Entonces, este proyecto lo que permitió fue generar esas estructuras aplicando ese modelo de gestión por procesos, estructurándole y entregándole a la organización estos flujos donde pudieran identificar el manejo de toda la información, cuáles eran sus entradas y cuáles eran sus salidas y cómo se alimentaba un proceso al otro. Como conclusiones, pues que la propuesta presentada prevé una forma de gestión a los de procesos, suministrando información importante para la estructuración de la empresa. Identificamos que esto le ha permitido a la empresa, como decía anteriormente, identificar o eliminar actividades que de pronto se estaban haciendo dobles o que algún proceso siguiente volvía a repetir ciertas actividades que ya se habían realizado anteriormente. El modelo de gestión por procesos, pues, resultante se aplicó a un proceso específico que fue al de producción. Este es netamente a la parte de producción, porque el software que tiene desarrollado la empresa es netamente para el flujo de la información del proceso productivo. Y la unidad de análisis ha permitido identificar actividades que se generan en cada una de las áreas, permitiendo estructurar de manera adecuada el proceso productivo, aportándole al área de sistemas con su apoyo de migración para el ajuste del nuevo sistema de información, que ese es, digamos, el objetivo que se planteó, hacer esa estructura para que al siguiente proyecto que viene, que es la generación del nuevo software o la ambientación web que se está haciendo, pues se les facilite ese proceso. ¿Sí? Entonces, pues ese es como a nivel general el detalle del proceso que venimos desarrollando en esta organización. Muy bien, muchísimas gracias a los autores por su presentación. Y pues siguiendo pues las instrucciones y el orden, le damos la palabra a Fernán, que a su cargo tiene los comentarios del trabajo presentado. Bueno, buenas tardes. Digamos, el trabajo es un trabajo de mucha actualidad. Realmente es algo que hoy en día en la mayoría de las empresas se está gestionando, es de mucha actualidad. Y esto va muy de la mano también con todo este tema de data mining y toda la información para poder extraer de los procesos como tal la información que permita generar estrategia. Yo creo que ahí hay un par de temas importantes. O sea, al leer el trabajo uno no logra identificar el antes y el después de la organización. Sería muy importante porque ustedes hicieron un trabajo bastante bueno con respecto al tema de la modelación en BPM del proceso como debería de quedar. Uno leyendo pues sí encuentra que ustedes definen que no existen los procesos como tal, o que los procesos existentes no están alineados con el hacer de las personas. Pero digamos que no se identifica claramente
en el trabajo que ustedes hacen ese pedazo. Yo les recomendaría que lo metan porque es importante ver el antes y el después. Hay una parte importante que no sé si es realmente que solamente lo van a hacer para modelos de reestructuración o si es un tema que se podría usar para arrancar de cero el modelamiento de procesos en una organización donde las personas pues, que vayan a emprender tengan una oportunidad de desarrollar sus procesos alrededor de este modelo. Entonces, no queda como muy claro ahí, pero yo me imagino que se podría usar para todo. No sé, Robert o Adriana, si pueden contestar. Adri. Bueno, pues, a ver, digamos que el proyecto consiste en que se tiene un software, ¿cierto? Muy buen, digamos, estructurado, ¿cierto? De las empresas que hay textiles acá en el Tolima, se ha identificado que es, si no la única, que tiene un software que le permite todo ese proceso desde el ingreso de la hilaza hasta el despacho final en cuanto a su proceso productivo, ¿cierto? Pero la idea o la necesidad de la gerencia que siempre ha querido es que ese software es en un ambiente plano donde hay que hacer muchos procesos para llegar a tener una información. Entonces, esa ha sido la necesidad para la organización. ¿Qué ha tenido que hacer? Pues la organización ha tratado de participar en eventos o en convocatorias porque estos procesos son muy de alto costo. O sea, desarrollar un software de producción adaptado a la necesidad. Nos contaba la empresa que en alguna oportunidad tuvieron una cotización de 160 millones de pesos. Pero pues es una pequeña y mediana empresa que pronto no cuenta con esos recursos. Lo que se está buscando es elevar ese software a un nivel más gráfico y pues poderlo compartir, ¿cierto? Y dar a conocer a las empresas del sector, porque como decía, no todas las empresas manejan de forma, digamos, estructurada su producción como lo hace en esta organización. Bueno, y otro punto, pues adicional ahí a lo que tú estás contándonos, pues, bueno, yo no lo entendía tan directamente el trabajo hacia la implementación de un software específico, sino hacia el uso de un modelador de BPM, cualquiera que este sea. Obviamente hay unos caros y unos baratos, ¿cierto? Ah. Y bueno, y el otro, digamos que el último punto que yo le recomendaría o que pues pudieran ustedes observar ahí dentro de su trabajo es el aporte a la gestión del conocimiento del modelamiento de procesos, que eso puede ser, digamos, muy vendedor y a la hora de la verdad muy retador porque se requiere pasar todo el conocimiento que tienen las personas a un conocimiento pues ya más explícito. Yo creo que de mi parte no son más, me parece que el trabajo tiene mucha actualidad, es un trabajo que actualmente está, digamos, dentro de las organizaciones como uno de los puntos a desarrollar o como uno de sus pilares, el desarrollo de sus procesos a través de un modelador de estos como BPM. Pues hay algunos, yo pues conozco algunos que se llama Bisagi y en él uno puede automatizar un poco sus procesos, pero sí, me parece que es un tema de bastante actualidad. Lo que pasa, Fernando, es que pues lo que nosotros vimos es que cuando la parte de ingeniería solicitó la estructuración de los procesos para empezar a hacer esa transformación, no lo sabía. O sea, estaba muy implícito y era cada persona sabía lo que tenía que hacer. Entonces, pues a partir de eso fue que vimos la necesidad y pues buscamos un modelo que nos permitiera estructurar esos procesos y consideramos que el modelo de gestión por procesos pues nos permitía obtener ese resultado que fueron esos flujos, ¿cierto? Y así se hizo por cada uno de los departamentos, se estructuraron. Entonces, el modelo como tal se utilizó como esa herramienta para poderle entregar a la persona de sistemas y decirle, mire, entienda el proceso de esta forma. Y ahora para esa persona, pues es más fácil verlo en esa presentación
a cuando se llegó y no había nada, ¿cierto? Entonces ese es como el aporte que nos hizo este modelo para ese siguiente proceso que es el que está buscando la organización, que es tener un software más gráfico. Muchas gracias a los autores, muchas gracias Robert, Adriana y Javier. Bueno, voy a, pues, a como en este espacio, pues no, afortunadamente no tenemos presión del tiempo, ¿no? Al principio les dije pues que había unas limitaciones, pero en realidad, pues como son dos trabajos, tenemos, eso nos permite ser más flexibles en este momento respecto al tiempo. Entonces quisiera pues dar también el espacio a los participantes, o sea, las personas que se encuentran en esta sesión conectados, pues si quieren plantearles alguna inquietud, alguna pregunta a los autores del trabajo. Y mientras piensan en esa posible pregunta, pues me gustaría comentarles o quizás que ustedes nos pudieran ampliar la información respecto, Robert, respecto a los costos que esto implica, ¿sí? Porque generalmente las empresas, cuando se les habla de hacer algún tipo de cambio, ¿no? Ya de cualquier tipo de cambio, siempre se piensa en los costos, ¿no? Y también hay una cierta resistencia al cambio. Entonces, ¿cómo enfrentó eso? ¿Cómo lo enfrentaron ustedes específicamente en el caso que estudiaron? Pues, Uray, sí, es verdad. El tema de los costos, pues, es como te decía, la empresa no ha podido salir de ahí porque uno de sus limitantes es eso. Entonces, ¿qué ha optado la empresa? Pues, ha buscado apoyo en la academia. Se ha buscado apoyo en la academia. Precisamente nuestro compañero Javier, él es un estudiante del área de ingeniería industrial de la Universidad de Ibagué. Entonces, lo que le propusimos a la empresa, pues, es en aras de economizar, ¿cierto? Esa parte operativa que hay que estructurar inicialmente. Entonces, lo que se ha hecho es con la academia, por medio de los estudiantes, pues, tratar de levantar esos insumos que se requieren, ¿cierto? Y, pues, el tema del cambio, claro, ha sido duro porque dentro de la organización hay personas que tienen mucho tiempo y están muy adaptados a este sistema, ¿cierto? Y cuando se les pide o se les plantea que va a haber un cambio, entonces siempre hay esas restricciones de que, ay, ¿pero qué? Pero es que esto me lo hace así. Entonces, siempre ha sido una labor o fue una labor, ¿sí? Porque pues a la hora de la estructuración se requirió de programar entrevistas con las personas, saque su tiempo, para que nos preste el tiempo y sentarnos a sacar el modelo, porque las personas de pronto implícitamente lo tenían en su cabeza, ¿cierto? Cómo se hacía el proceso y todo, pero ya sentarlos a que... Y esa era una de las dificultades que había ahí, que no estaba documentado, entonces había que coger cada proceso, sentarlo y hacer que nos transmitiera esa información para poderla estructurar. Sin embargo, pues la empresa lo ha entendido. De igual, lo que pasa es que en esos procesos productivos todos los días eso va a la marcha y a la marcha y no se puede parar. Entonces, ha tocado y tocó pues un cronograma, ¿cierto?, de entrevistas. De por sí con este proceso se lleva casi un año tratando de lograr obtener esto primero que ya tuvimos, que fue la estructuración. ¿Por qué? Pues por lo mismo, por el flujo de información y que las mismas personas son nuestra fuente de información y sin ellas pues no podríamos haber logrado estos resultados. Pero sí ha tenido, de todas formas, la organización ha apoyado el proceso, ¿cierto? Y eso es fundamental, ¿no? Que la gerencia ha decidido hacer el cambio. Y para eso, pues, le ha pedido a las personas que deben organizarse para poder entregar la información. Digamos que en cuanto a costos, ya se viene ahorita en esta etapa siguiente, que ya es la modelación del software como tal,
Ahí ya se está buscando apoyo de ingenieros, ¿cierto? Pero también se está buscando recursos con la academia, hacer esas convocatorias que hace el SENA, ¿cierto? Todo esto que tiene que ver con mejoras de procesos y procedimientos, se han participado buscando los recursos porque realmente el proyecto, sí, pues Adriana, no sé si me puede aportar en esa parte los requerimientos que exige este cambio de estructura. Sí, buenas tardes, Uray. Sí, realmente los costos, digamos, en desarrollo de software son altos. Requieren bastante experticia de personal con conocimiento en desarrollo. También digamos que la empresa ha validado también aprendices, pero ahí fue un poquito complicado porque digamos que ya procesos de desarrollo de software con aprendices es bien, bien complejo. Entonces sí, sí se requiere ver personas expertas en desarrollo para llegar que el proceso se salga a flote. Como decía Robert, nosotros hemos querido buscar recursos porque pues la empresa tampoco cuenta con los suficientes recursos para este tipo de desarrollos, pero ahí estamos en esa búsqueda y seguramente lo vamos a encontrar porque es un buen proyecto para desarrollo, pero es igual, si no lo conseguimos, igual vamos a mirar de los recursos de la organización, de qué manera se pueden optimizar para poder desarrollar. Y pues las herramientas que se pretenden desarrollar pues son herramientas free, es un ambiente Linux con frameworks que son gratis, bases de datos gratis, pues precisamente para, digamos, minimizar los costos en cuanto a infraestructura. Gracias, Adriana. Y bueno, preguntaría nuevamente si alguien de la sala tiene alguna inquietud para plantearles a los autores. ¿Alguna inquietud adicional? Pues yo sí tengo muchas más y dentro de esas me gustaría plantear otra, ya como para cerrar. Me encantaría saber si estos resultados o este inicio, ¿no?, que ustedes tienen podría ser ampliado, o sea, el alcance podría ser mayor y no, y bueno, como se aplicó a una empresa textil, ¿no? Aplicarlo se podría ampliar a cualquier empresa que se encuentre dentro de ese sector, o pues podría ser también ampliado a otros sectores independientemente que no sea el textil. Pues realmente sí debe ser como una empresa de confección textil, yo creería, sí. De pronto cualquier ambiente, cualquiera textil, creeríamos nosotros que sí se ajusta a ese esquema, porque digamos que nosotros mirando otras empresas que manejan más o menos lo mismo, los procesos incluso de ellos son un poco más engorrosos que los de esta organización, pero también manejan exactamente lo mismo. Adriana, y de acuerdo a lo que dices, el tamaño ahí no importa, ¿sí? No. O sea, independientemente del tamaño, ese proceso igual puede ser. Funciona para cualquier tipo de empresa micro o una empresa ya un poco más grande, sí, señora. Ahí lo que de pronto, pues yo creo que funciona en el tema de empresas que hacen todo el paquete completo, en lo que llamamos paquete completo en el sector textil, ¿no? Que es aquel que se encarga desde la elaboración de la tela hasta el producto final, porque digamos que esa es la gran ventaja que tiene el sistema actual. Tiene todo ese conocimiento que se ha acumulado, son 20 años de experiencia donde se han acumulado todos estos procesos y los tiene, ¿cierto? Entonces, pero ir a vender este software como está ahorita o irlo a ofrecer en otra empresa, pues por la forma en que se maneja la información de tan dispendiosa, pues lo hace ver como muy complicado, ¿cierto? Entonces, pero yo pienso que en la medida en que el software se eleve a un ambiente más gráfico, a un ambiente web, que es lo que se quiere, pues va a facilitarle al proceso a la empresa y ofrecerlo a otras empresas del mismo sector, porque sabemos que hay empresas que llevan sus costos y su información en Excel, ¿cierto? No tienen software porque no hay un software muy adaptado al sector textil confección. Entonces, sí se puede pensar
en que este proyecto sea más adelante, pues, ese compartir de conocimiento, ¿cierto? De poderle ofrecer a las empresas. Es más, hay una empresa del sector acá en Ibagué que participó en una convocatoria, ganó, pasó para poder desarrollar, y ellos nos buscaron a nosotros queriendo ver el proceso, cómo lo teníamos estructurado en el software, ¿cierto? En el software de la empresa, para de ahí poder como modelar, ¿sí? Porque ellos no lo tenían muy claro. Entonces, pienso que sí, que hay un buen trabajo que se puede trascender para la mejora del sector. Excelente, felicitaciones sinceras a los autores, a Robert, a Adriana y a Javier, felicitaciones. Y pues bueno, si no hay más inquietudes, pues cerramos esta presentación y esta discusión. Esperamos en 2 años estarles mostrando el proceso ya macro como producto ya del software que se haya desarrollado. Claro que sí, los esperamos también por aquí otra vez. Bueno, entonces dando continuidad al programa, ¿no? De esta mesa, gestión en las organizaciones, le corresponde a Fernán Díaz presentar su trabajo titulado Innovación versus Crecimiento Empresarial en la PYME, un estudio aplicado a la industria de alimentos y bebidas de Bogotá. Entonces, te doy la palabra, Fernán. Bueno, buenas tardes. ¿Me confirman si ya están viendo mi pantalla? Sí, se ve. Bueno, como el título, pues ya lo dijo la doctora Zuray, nosotros trabajamos básicamente un estudio para la industria manufacturera en el sector de alimentos y bebidas para la ciudad de Bogotá y para las pequeñas y medianas empresas, ¿cierto? Yo les traigo aquí un resumen inicial como para que tengamos un bosquejo de lo que vamos a de lo que habla el documento que vamos a trabajar y para que ustedes pues tengan como una globalidad de todo lo que se hizo. Entonces, pues, al hacer una revisión de la literatura y mirar todos los procesos, encontramos que los estudios recientes sobre este par de temas, que es el crecimiento empresarial y la innovación, vienen atados y vienen pues mostrando una importancia y la relevancia que tiene la innovación en el crecimiento empresarial y asimismo para las pymes en el Producto Interno Bruto y en el desarrollo del aparato productivo de las naciones. O sea, este juega un papel importante en el ecosistema de las economías dentro de cada uno de los países en donde estamos revisando cada uno de estos estudios que hicieron. El objetivo del trabajo pues era determinar la relación entre la innovación y el crecimiento empresarial de las pymes, ¿cierto? Y particularmente para el sector de alimentos y bebidas y en la ciudad de Bogotá. El resultado que obtuvimos fue muy parecido al que encontramos en la literatura y es que existe una relación positiva entre la innovación y el crecimiento empresarial y digamos que dentro de todo lo que nosotros trabajamos en este documento, una de las novedades importantes fue pues la aplicación hacer el estudio de la ley de Gibrat pues en empresas pequeñas y medianas, pues ya por el peso que tienen estas y la relevancia que tienen estas dentro de la economía de los países, ¿cierto? Como antecedentes, muchos de los, digamos, de las organizaciones que actualmente generan estudios de este tipo han encontrado en Colombia particularmente unos niveles de desarrollo muy bajo en las pymes. Y dentro de ese desarrollo bajo que han encontrado en las pymes, han encontrado también que los modelos de innovación son muy pobres o muy poco apalancados por los gobiernos nacionales. Particularmente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OECD, en el 2014 hizo un estudio para Colombia y lo identificó claramente.
La CEPAL también tiene estudios que identifican básicamente que digamos que la economía colombiana es muy movida por las pymes, pero estas tienen muy poco apoyo dentro de los procesos de innovación. Y pues, si ya en documentos más locales, pues Camacho y Ríos en el 2011 encontró una situación similar. Nosotros, haciendo la revisión de la literatura, encontramos que no existen muchos documentos que hagan este tipo de estudios sobre la pequeña y mediana empresa, ¿cierto? Esto, con la revisión que nosotros hicimos hasta este momento y con lo que la revisión que hicieron Melgarejo en 2019 también identifican la falta de este tipo de estudios y la falta de conocimiento, pues, de este tipo de relaciones dentro de la literatura académica. Un punto muy importante es la relevancia que tienen las pymes dentro de la estructura empresarial en Colombia. Estamos hablando de que las pymes ocupan un lugar importante y generan cerca de un valor superior al 50% del empleo de las personas dentro de Colombia. Y pues particularmente para Bogotá, pues es uno de los motores económicos más grandes de la ciudad. Y pues, bueno, aquí hay algo importante y es que pues queremos también abordar un poco con la investigación, digamos, la perspectiva de innovación para el crecimiento empresarial, pues aportar un poco al conocimiento de la industria, pues al análisis sectorial y tener información para futuras investigaciones. ¿Cómo desarrollamos nosotros este estudio? Pues nosotros básicamente trabajamos muy guiados por un trabajo que hizo Daddenford y Heller en el 2013, ¿cierto? En el cual ellos, a través de una modelación econométrica, también buscan o estiman, pues, cuál es el valor del crecimiento empresarial con diferentes, pues, variables. Básicamente, ellos lo hacen con los valores de la cantidad de personal empleado, con la cantidad de ingresos, y básicamente trabajan para paralelamente un modelo pues que es de mínimos cuadrados y también un modelo pues más descriptivo. Nosotros en esta estimación, al final de todas las pruebas que hicimos y todo el ejercicio que se hizo para lograr identificar la muestra, pues nosotros utilizamos una aproximación de mínimos cuadrados Price-Wiesten, ¿cierto?, para un panel de datos balanceado de 10 años de información. Esta información nosotros la sacamos de las bases de datos de la DIAN, del DANE, en donde ellos bianualmente hacen una encuesta tecnológica en la que ahondan un poco en los procesos de innovación de las organizaciones y de la empresa manufacturera. Y adicional a la encuesta anual manufacturera, que es la DEAN, de donde sacamos algunos de los valores que nos permitían identificar el crecimiento. Nosotros, adicional a esto, pues, hicimos pues algún trabajo con el tema de la ley de Gibra para identificar si teníamos o no teníamos algún tipo de dependencia. Aquí les voy a mostrar ya un poco los resultados, ¿cierto? Perdón. Donde podemos ver que desarrollamos, no sé si pueden ver el mouse, el puntero de mi computador, donde desarrollamos pues tres modelos, ¿cierto? Uno para el logaritmo de las ventas, uno para el crecimiento de las ventas y uno para el personal empleado. Y para cada uno de estos tres hicimos la modelación para toda la industria en general, la modelación para las empresas innovadoras y para las no innovadoras. En este tuvimos entonces resultados muy positivos para el logaritmo de las ventas. Fue, digamos, que con la variable dependiente que se obtuvieron los mejores resultados. Y las variables contra las que comparamos este logaritmo de las ventas fue básicamente crecimiento, el logaritmo de la inversión de la innovación,
participación de las ventas, el logaritmo natural de la productividad, el logaritmo de intensidad de la innovación, que es básicamente cuánta actividad de innovación tiene la empresa, ¿cierto?, en costos. El personal empleado para poder identificar si aplicado o no aplicado, pues, la ley de Gibrat. La participación, pues, en actividades de innovación, ¿cierto? El valor agregado, el logaritmo de valor agregado que generaban los productos a raíz del modelo de innovación. Y el tamaño inicial para poder, pues, identificar nuevamente lo que les dije, si aceptaba o se rechazaba la ley de Gibrat. Particularmente en esta tabla, pues en este cuadro, podemos solamente concentrarnos en este valor, en estos valores, donde encontramos que el N total son 1470 entradas. Hay 540, ¿cierto?, que fueron entradas para empresas innovadoras y 930 para no innovadoras. Este proceso nos dio un R cuadrado que permite identificar el ajuste del modelo al ejercicio que estamos desarrollando, ¿cierto? Donde todos los R cuadrado para el logaritmo natural de las ventas particularmente permiten identificar como tal el ajuste de la tabla. En las otras, pues era lo que les decía ahorita, pues no hay un R cuadrado tan importante, pero pues también son resultados. Bueno, y estos son los tests que se hicieron para poder verificar que no tuviéramos heteroseasticidad y no tuviéramos autocorrelación de las variables. Ya entrando un poco más en la identificación de los resultados como tal, pues nosotros encontramos básicamente que el beta, ¿cierto?, que tiene el beta, pues la constante obtenida, presentó también pues una significancia muy alta, y esto hace pues que el modelo pues sea un modelo robusto y que permita identificar el proceso. Este mismo tipo de resultados en el beta y en el R cuadrado fueron obtenidos también por Coad y Pellegrino para estas mismas variables que estamos viendo acá y para Santi Santoleri en 2017. Fueron valores muy parecidos, a pesar de que el R cuadrado para ellos no fue tan significativo como el que obtuvimos nosotros en este modelo econométrico. Con respecto a la ley de Gibrat, pues uno puede ver básicamente que el coeficiente nos muestra que no es relevante el tamaño inicial. O sea, es importante y es este resultado porque digamos que es un resultado que se puede llevar también a la comparación con estudios similares en la industria, pues, o para este tipo de estudios realmente, y se encuentra que es muy, muy similar. O sea, estamos como 50-50 en temas de aceptación de la ley de Gibrat o no. Para este caso en particular, pues, encontramos que la ley de Gibrat no, ¿cierto?, no es aceptada para este estudio econométrico. Hay un par de puntos importantes que quisiera mencionarles acá. El tema de la intensidad de innovación, o sea, esta intensidad de innovación lo que nos muestra es que el mercado no premia realmente tampoco a las empresas que generan o que invierten en innovación. Eso al final del ejercicio no se encuentra, digamos, no hay mucha innovación en productos nuevos en el mercado. Entonces uno no encuentra una marca que saque algo que sea completamente innovador, sino que son procesos que traen productos de otras marcas o hacen pues la adaptación de sus procesos para producir marcas diferentes. Lo que sí encontramos es que esta, digamos, sí premia realmente los temas de productividad y los temas de valor agregado. ¿Esto qué significa? Que hay una mayor inclinación del mercado, de las empresas o de las empresas que generan mejoras en sus procesos, ¿cierto? Mejoras en sus procesos a nivel de adopción de nuevos equipos o adopción de mejores prácticas.
Estas son las que presentan los mejores resultados, que son los temas de productividad y lo que les decía ahorita, el valor agregado que generan los procesos dentro de la organización. Los demás sí tienen buenos resultados, pero digamos que estos son como los más llamativos y que quisiera pues como contarles en este espacio que tenemos tan corto. Como una conclusión general es que pues se encuentra una relación directa, ¿cierto?, entre la innovación y el crecimiento de las empresas en el sector de alimentos y bebidas, y particularmente pues como para los 10 años que nosotros hicimos el estudio. Esto pues va muy atado realmente a la inversión que se hace en innovación para temas de productividad, como se los decía ahorita. Esto es muy, o sea, digamos que se ve muy premiado el proceso de innovación de procesos, más que el de producto, ¿cierto? Pues los estudios que nosotros revisamos o la literatura existente alrededor de esto para otros tipos de industrias y para otros países, en Colombia realmente no hay estudios de este estilo, nos muestran resultados parecidos. Coad y Segarra en 2016, Polo aquí en 2018 hizo algo, pero no con un estudio, un modelo econométrico como tal, y Santi Santoliri en Chile. Finalmente, pues, se concluye que la relación positiva entre las dos variables de estudio, ¿cierto?, y el resultado, pues, sugiere una mayor inclinación hacia la inversión e innovación de procesos. Pues, esto es por lo que les decía ahorita. Esto mismo lo encontró Crowley y McCain en 2018. Digamos que esta es la presentación que les tenía para el día de hoy. No sé si tienen pues sus comentarios y preguntas. Gracias, Fernán. Muchas gracias por tu presentación. Ahora pues le damos la palabra a Adriana, a Robert y a Javier. Tenían como trabajo pues hacer la lectura del trabajo de Fernán y realizar pues los comentarios que sugieran. Entonces los escuchamos, Adriana, Robert, Javier. Bueno, yo digamos que leyendo el documento, pues me parece un estudio muy interesante, pues por los resultados que arrojó, pues tratando de entender las variables que se analizaron. Quería preguntarle de pronto a Fernán, el sector seleccionado para esta aplicación, ¿a qué correspondió? O sea, ¿cuál fue la incidencia para haberlo seleccionado sobre este sector? Bueno, pues primero porque, digamos, hay mucha información de este sector, ¿cierto? Y pues digamos que este es el trabajo de grado que yo hice y digamos, dentro de la Universidad Nacional, que es donde estuve haciendo el estudio, está pues Suraí Melgarejo, que digamos, ella es una de las personas que tiene un conocimiento bastante amplio de pymes y del sector de alimentos y bebidas, y lo viene, pues ha desarrollado bastante este sector. Entonces, la facilidad para obtener información y para obtener pues la guía realmente fue muy importante. Digamos que pues dentro de los trabajos de grado uno regularmente, o en mi caso en particular, pues lo tenía muy amplio, pero pues logramos aterrizarlo a algo pues bien interesante y a un sector que realmente resulta pues muy atractivo para estudiar. Ya. No, pues yo acá digamos que no como observaciones, sino acá como apuntes que tomé leyendo el documento, es que este estudio permite o deja la puerta abierta para resolver más interrogantes. Por ejemplo, ¿qué tan interesante sería conocer este mismo estudio en comparación con otros sectores, ¿no? Conocer esa relación innovación y crecimiento empresarial, cómo se comporta de sector a sector, porque pues cuando hablamos de innovación, creo que lo decías ahí en la presentación, se habla también de la posibilidad que tienen las empresas de hacer esa inversión para poder hacer esa innovación y que pues sencillamente tendrá que corresponder a ese crecimiento que
que se espera obtener de esa inversión, ¿no? Realmente cuando una organización hace ese estudio de hacer esta inversión dentro de su organización buscando mejorar procesos, ¿cierto? O productos, pues consecuentemente se espera ver ese crecimiento dentro de la organización. Entonces me parece que es un estudio muy bueno dentro de lo cuantitativo, ¿no? Sería bueno también como identificar, o la pregunta que me hago yo a partir de la lectura de este documento es, bueno, ¿y cuáles son esos factores que harán que esos procesos de innovación no se den dentro de estas organizaciones, ¿cierto? Entonces, son como estos interrogantes que le generan a partir de leer este documento que me parece pues muy valioso como aporte al conocimiento. Gracias, Robert. Bueno, gracias por digamos, los comentarios. Digamos que dentro de toda la lectura que hemos hecho y la investigación que se hizo con respecto a los temas de innovación, Colombia invierte muy poco en innovación, o sea, y muy poco en todos los sectores. Entonces, digamos que el desarrollo como tal de los proyectos de innovación de sector a sector, pues puede ser bastante parecido. Aquí hay algo importante y es que la innovación se desarrolla más a través de algo que pues, se conoce como el triángulo de Sabato, que es el Estado, la universidad y las empresas. Pero eso es lo que ayuda o lo que apalanca, digamos, unas políticas de innovación hacia las empresas, o sea, la industria, lo que apalanca es que los sectores pues inviertan en esto, que realmente vean que el invertir en innovación les va a permitir o reducir impuestos o hacer algún tipo de ahorro de largo o mediano plazo. Y que creo que de pronto uno, pues de pronto, digamos, yo que conozco pequeñas organizaciones, normalmente ese tema de la innovación no le prestan la importancia que es, sino que se acostumbran a sus procesos o a montar su estructura organizacional y así la lleva a lo largo de la vida y no se preocupan por estar como haciendo esa revisión, ¿cierto? Entonces, primero porque pienso que están en el día a día, ¿cierto? Y dejan ese proceso de innovación como allá a un lado y porque lo ven como de pronto algo inalcanzable en cuanto a recursos, ¿cierto? No, pero entonces tendré que contratar a alguien que venga y de pronto me ayude con este proceso y de una vez ahí está como la pared, ¿cierto? De que las organizaciones puedan pensar en que sus procesos, entonces, y ahí como dices, ¿no? Ahí entra entonces la academia, el gobierno, a mirar cómo apoyan estas organizaciones para estos procesos que pues son importantes porque van a redundar en qué, pues en un crecimiento empresarial y económico para todo el mundo, ¿no? Para la misma región, para el país. Bueno, yo tenía una pregunta para Fernán. Gracias, Robert. Pues felicitarlo también por el trabajo, me pareció bien, bien interesante. Pero sí quería, por ejemplo, preguntarle cuando usted hace esas, digamos, esos resultados de la regresión que hace en ventas, en crecimiento y en personal, digamos, si eso se puede llegar a estimar dentro de un porcentaje. Mire, estas empresas que no hacen este proceso, digamos, van a tener menos ventas en un tanto por ciento comparadas con las que realmente sí lo hacen, ¿sí? Entonces, no sé si dentro de su estudio tiene algún resultado de ese tipo, ¿sí? O llegó a un resultado de ese estilo donde yo pudiese, digamos, demostrarle a una empresa, mire, si usted hace una inversión en crecimiento y desarrollo comparado con las que la hacen, ¿cierto? Y usted que no la tiene, ¿cuánto puede llegar a ser su crecimiento, digamos, estimando un crecimiento en cada una de esas variables que usted, digamos, hizo el análisis? Fernán, tu micrófono. Sí, pues realmente digamos que este ejercicio es un ejercicio para empezar a desarrollar como tal este tipo de información en la industria.
El ejercicio que se hace es como para dar confianza realmente, para demostrar que la inversión en innovación representa o tiene una relación, digamos, positiva con el crecimiento de las empresas. Vemos que el crecimiento se mide en términos, pues el crecimiento empresarial, perdón. El crecimiento empresarial se mide en términos de ingresos, ¿cierto? O en términos de personal empleado. Particularmente en este estudio lo hicimos contra ingresos. Y la relación que se tiene entre la innovación y el crecimiento de las empresas en ingresos permite identificar que es una inversión que no se va a perder. O sea, que la innovación, que tú lo que inviertas en innovación, al final del ejercicio lo vas a recuperar con un crecimiento en ventas o con el crecimiento como tal de la organización. Hay algo importante y es que no por mucho invertir en innovación quiere decir que uno va a crecer. Realmente eso fue uno de los puntos que encontramos dentro de este estudio que hicimos, dentro de esta investigación. Pero la inversión en innovación bien direccionada y bien hecha sí representa digamos, lo que la mayoría de las empresas quisieran, que es crecer empresarialmente. Gracias. Fernán. Muy bien, muchísimas gracias también pues a Fernán por su presentación, a Robert y Adriana por sus comentarios. ¿Alguno de los asistentes quiere plantear alguna inquietud para Fernán? Bueno, yo quizás quisiera agregar a una de las preguntas que hacía Robert, y creo que fue la primera en el que le preguntaba a Fernán por qué la industria de alimentos y bebidas. Bueno, la industria de alimentos y bebidas, o sea, cuando uno realiza como el análisis, ¿no?, de la importancia que esta tiene en la economía pues mundial o en el caso específico de Colombia, ¿sí?, vemos que es una de las ramas pues, de la economía que tiene un peso importante, ¿no?, que aporta, por ejemplo, más alrededor de o más del 12% del total del Producto Interno Bruto, que sus exportaciones representan el 45% de las exportaciones del país, ¿sí? También que tiene una, pues, la tendencia que se ve a lo largo del tiempo, más o menos estuvimos revisando desde 2007 hasta el año actual, cuál ha sido la tendencia, y en todo momento la tendencia fue creciente en varias variables económicas, como por ejemplo el Producto Interno Bruto, como les decía, las exportaciones, el personal ocupado, etcétera. Entonces, estas razones pues llevan quizás a justificar el por qué es importante estudiar pues el crecimiento empresarial para este tipo de empresas y para este sector en particular. Entonces, quizás era como para ampliar un poco la respuesta a la pregunta que planteaba Robert. Sí, gracias, Soray. Pero entonces, mira que entonces ahí me pongo a pensar es increíble que viendo esta participación tan importante, ¿cierto? El resultado nos da que 930 no, o sea, de acuerdo a la tabla de resultados, ¿cierto? Son mayores las que no hacen innovación a las que hacen, ¿cierto? Entonces ahí hay como algo, digamos, contradictorio, porque si es una industria que pesa, como lo acabas de decir, pues considero que, y la importancia que tiene por el aporte. Entonces, no sé si ahí esa innovación debería como cobrar mayor relevancia, ¿no? En ese sentido. Sí, Robert, pues quizás, o sea, muy oportuno tu comentario, pero quizás no es incoherencia, o sea, incoherencia es en cuanto a los discursos que se dan, pero en realidad es que si, o sea, profundizamos en el análisis de esas empresas, o sea, la edad que tienen, el tamaño,
porque cuando decimos que son un número importante, ¿no? Que representan un número importante dentro de la malla empresarial colombiana, pues detrás de ello también vemos que tienen una serie de dificultades o tienen una serie de características que también limita ese crecimiento, y que uno de ellos puede ser el no invertir, ¿no? En innovación. Entonces, pero esto está sujeto también a otras cuestiones durante varios años o siempre se les ha, digamos, caracterizado a las pequeñas, principalmente a las pequeñas y medianas empresas. Y es el tema, por ejemplo, de la financiación, ¿no? De cómo se financian estas empresas. Entonces, siempre su mayor dificultad es esa. Pero ahora, si tienen una dificultad tan grande como esa, invertir en innovación, pues seguramente va a ser aún más difícil para estas empresas hacerlo. Quizás ahí, pues, otra vez vamos a lo mismo. No sé si de ayer tuviste la oportunidad de entrar en la sala donde presentamos otro trabajo relacionado con crecimiento, y es, pues, que todo esto debería servir como base para la fijación de políticas públicas, o sea, precisamente por lo que tú señalabas, Robert. ¿Sí? O sea, viendo la importancia de estas empresas dentro de la malla empresarial, ¿por qué no se fomenta o por qué no se establece una política pública que ayude a esas empresas, pues, a encaminarlas hacia la innovación para que éstas crezcan y quizás puedan aportar aún más a la economía del país? Sí. Vale, gracias. No, a ti, muchas gracias. Fernán, ¿quieres añadir algo más o...? Tu micrófono. Bueno, digamos que lo que quería, pues, como, pues, añadir un poco es los estudios que ha hecho la organización, pues, para la cooperación y el desarrollo económicos, pues indican eso mismo, indican que la industria, las pymes en Colombia tienen esa carencia, o sea, les falta desarrollarse. O sea, digamos que dentro de los últimos años, ellos en todos sus estudios han estado mostrando algo muy parecido, lo mismo mostró Cepal, y en uno de sus últimos informes el Banco Interamericano de Desarrollo también mostró algo parecido, que faltaba, no en el mismo contexto, en las mismas palabras, pero sí faltaba más tecnificación de la industria en Colombia. Entonces, digamos que esto no es solo para la industria de alimentos y bebidas. Como lo dijo Suray, pues la industria de alimentos y bebidas es una de las que más le aporta a la economía al país, porque es un país netamente agrario, pero sí lo evidencia como para toda la industria en general, para las pymes en general en Colombia. Yo creo que esto, como ahorita lo mencionabas, este es un estudio que podría hacerse para diferentes sectores, ¿cierto? Pues digamos, y como lo escribimos en el trabajo, esto es como la entrada para que la gente se anime a hacer este tipo de investigaciones y mirar cómo se puede desarrollar el sector. Y pues, no sé, de pronto algún día ayudar a generar una política pública que nos permita crecer como país, porque esto esto impacta directamente el Producto Interno Bruto. Muchas gracias. Bueno, si no hay más inquietudes, pues podemos dar por terminada esta sesión. Muchísimas gracias por sus aportes.